De un 7%, estima el Banco Mundial, fue la caída de las remesas a nivel mundial en 2020 en comparación al año inmediatamente anterior, una cifra que se estima sería igual de alta a la que podría registrarse para este año. La Voz de América habló al respecto con Andrew Vitaliti de The Economist Intelligence Unit. Si miramos a nivel mundial en términos generales, vimos una disminución de las remesas en todo el mundo en 2020 en comparación con 2019, e incluso si miramos específicamente a las economías de ingresos bajos y medios, nuevamente fue la misma historia. Pero señala que las excepciones existen. Hubo un par de economías que desafiaron esta tendencia y vimos que las remesas en realidad aumentaron durante 2020, es decir, si nos fijamos en los receptores tradicionales de remesas, estos incluyen México, Bangladesh y Pakistán. Mientras la región latinoamericana como un todo vio caer las remesas en un 37%, México, según datos del Banco Mundial, registró un aumento del 4% con respecto a 2019, pasando en dichas transacciones económicas de 39 mil millones de dólares a 40 mil millones y medio. La hipótesis sobre lo sucedido, según el experto, es una cercana relación entre economía y estatus migratorio. Parece que la economía de Estados Unidos se va a recuperar bastante rápido. Este año también vimos pagos de estímulo que se entregaron el año pasado, a los que muchos migrantes mexicanos tuvieron acceso solo por tener un estatus regular o permiso de trabajo. El experto aclara que el flujo de remesas es ajeno a la estabilidad de la economía local, pues aunque en ocasiones estas transacciones económicas son clave para el país, en otros casos el mayor valor está en el Producto Interno Bruto. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.